ellos quieren que cuentes, ¿no? Claro. Esto es así, una de las herramientas que utilizan. Pero yo seguí, perdón, pero yo seguí siguiendo ya el canal un poco con más, diciendo, a ver qué saco de aquí. Y el tema es tan que me parecía muy, muy farragoso, muy vídeos muy largos, era muy difícil seguir el hilo, te perdías, había una página, metía la página, javierrollerasamit.com, que es el nombre del hermano que murió, pero Rollera, más tarde. Y claro, yo decía aquí, esto es tanta información, porque ya no eran varias notas, es que son miles de notas. Digo, estos tipos parece que es verdad, porque si no los hubieran quitado de en medio, o no sé, o a lo mejor es una estratagema de los que nos gobiernan para hacer un cambio de naipes, de que pues ahora quitamos, vamos a hundir el PSOE y vamos a nosotros, que también lo hacen. Hoy me interesé bastante por el tema y comencé a seguirlos. De hecho, lo seguía más mi mujer que yo y ella me iba contando las cosas. Oye, acaban de decir que, hostia, que el Bermejo, el otro fiscal que se había mandado a matar a no sé cuántos. Hostia, si tú te vas a mirarlo. Conclusión, que conozco muchísima gente que con todo esto de la pandemia nos hemos ido viendo en manifestaciones, en la calle, en actos de activistas, que hay que dar la batalla siempre, ¿no? Y todos me decían, joder, tío, lo del expediente Rollera, lo que pasa es un follón. Entonces, mi intención con el expediente era muy sencilla, era hacer lo que yo quiero, que, para ver yo, que es un resumen bien contado de por qué está los Rollera sacando un expediente que consta de más de 30.000 notas manuscritas, por qué hay notas manuscritas, por qué son los Rollera, por qué están pillados no sé cuántos fiscales, presidentes del gobierno, expresidentes del gobierno, todo esto presuntamente, porque no se ha querido investigar, y por qué no se ha querido investigar. Entonces, das con una historia. Cuando das con la historia, pues la tienes que enfocar. Y yo lo que, para contarla, ¿no? Tienes que tener el desarrollo, que esto no lo inventa nadie, está inventado desde Grecia, por lo menos que sepamos. Tres actos, ¿no? La presentación de lo que son, que es presentación, nudo y desenlace, ¿no? Entonces, tienes que tener una excusa para contar todo eso, pues un follón. Yo tengo más de 10 horas grabadas de entrevistas. Ahí el documental dura una hora 46, pero realmente de entrevista puede ser una hora, porque luego hay un montón de montajes, reflexiones, narración, etcétera, ¿no? Entonces, extraer una hora de esas 10 para contando una historia, o sea, es decir, sacando de cada uno de ellos para formar un puzzle, tenía que tener una excusa. Y la excusa era, porque me apetecía hacer eso, contar la transición en España, ¿no? Contarla con otros ojos, contarla con los ojos de sabiendo lo que se está denunciando en el expediente Rollera. Y entonces empiezan a encajarte las piezas. Y entonces sí empiezas a decir, hostia, pues ahora entiendo todo. Todo eso que no entendía mientras que fui creciendo y que lo viví como pasaría a ti, como le pasa a muchísima gente, ¿no? ¿Por qué Felipe González hizo todo esto que hizo? ¿Por qué no le culparon con lo del GAL? Pero, ¿por qué el 11M que nos liaron la cabeza? ¿Por qué se impidió que se siguiera investigando la línea de ETA? ¿Por qué fulminaron a la juez y por qué apartaron a Fungairiño? Recientemente Zapatero, entrevistado, o sea, interpelado por un periodista, creo que fue. No recuerdo si era periodista o programa. Le dijeron, señor expresidente, o sea, han aparecido los vagones, han aparecido restos de los vagones del 11M. Y lo primero que dijo él, bueno, yo le dejo aquí un segundo de reflexión a todos los oyentes. Estamos hablando de un presidente que entra